Buenos días, señorías. Buenos días a todos y a todas. Permítanme que inicie mi intervención parafraseando a la presidenta de la red europea contra las mutilaciones sexuales, Koida, cuando dice exactamente. La mutilación genital femenina no solo extirpa el sexo de la mujer, sino también una parte del cerebro que hace de ella una mujer sumisa, porque cuando una niña es mutilada, se están vulnerando los derechos y eso la acompaña a lo largo de toda su vida. En nuestra exposición de motivos hemos intentado mencionar, sin pretensión de exhaustividad, los instrumentos nacionales e internacionales que abordan la cuestión de la mutilación genital femenina, el alcance legal de los mismos y los compromisos adquiridos por nuestro país ante las instituciones internacionales que abordan el tema. Sin embargo, queremos hacer hincapié especialmente en las responsabilidades adquiridas por el, Estado, por el Estado español como miembro firmante del Convenio de Estambul, primer tratado europeo que afronta con la especificidad debida a la violencia contra las mujeres, incluyendo consideraciones particularizadas de la mutilación genital femenina y estableciendo los estándares mínimos y las obligaciones derivadas del mismo sobre los mecanismos de. De prevención, protección, persecución penal, servicios sociales para su tratamiento. En este contexto, consideramos el Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina del anterior Gobierno, en el que se recoge el análisis del marco nacional y autonómico en la materia. No obstante, y teniendo en cuenta su alcance sectorial, nos parece insuficiente, a la vez que, como reclamamos con las conclusiones en nuestro documento, el tratamiento de la mutilación genital femenina exigimos la implementación de actuaciones multidisciplinares coordinadas de diferentes organismos públicos como deben ser escuelas, ayuntamientos, espacios culturales, justicia, organizaciones sociales, servicios sociales, cuerpos de seguridad del Estado, etc. Y desde la tesis que la mejor lucha para la erradicación de esta práctica está en las medidas preventivas que pueden verse vehiculadas. Asimismo, nuestras conclusiones están avaladas por expertos y analistas en la misma materia, amparándose en las cláusulas del citado Convenio de Estambul, expertos que señalan que uno de los principales factores para la erradicación de la violencia de género en sus diferentes manifestaciones, entre las que se encuentra la mutilación genital femenina, pasa por la promoción de la igualdad de género. Por ello, recalcamos e insistimos en la implicación de la población afectada y la población de riesgo, bien directamente o bien a través de sus colectivos de mediadores culturales y las ONG españolas, surgiendo urgiendo a las comunidades autónomas a crear mecanismos de seguimiento para cumplimiento de las medidas correspondientes sobre la materia. Al tratarse de colectivos que se encuentran entre nosotras, en algunos casos con un estatus de ciudadanía o un permiso de residencia, la garantía en la defensa de las víctimas potenciales de la mutilación genital femenina no puede depender de las declaraciones de buenas intenciones de los países de procedencia. Los compromisos adquiridos por España como país firmante de convenios para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales nos implican y nos exigen. El artículo primero de dicho acuerdo dice que la, las altas partes contratantes reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades definidas en el título primero del presente convenio, destacando en este caso el derecho a la vida en el artículo 2 y la prohibición a la tortura en el artículo 3. La mutilación genital femenina no es un problema menor como se puede comprobar, forma parte del cúmulo de manifestaciones de discriminatorias contra la mujer, convirtiéndose en obstáculo para nuestro pleno desarrollo. Por último, incidir en que nos hallamos ante una cruda violación de los derechos humanos, también por los estigmas que acarrea y que, como ha manifestado Cathy Coida, son estigmas que acompañan a las mujeres damnificadas a lo largo de toda su vida. Muchas gracias.